patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco, defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como lucero de abril en medio de la oscuridad. Álvaro, Abraham, Richard, Juan Carlos, Orlando, Ángel, Marlon, Ismael, Darwin, Marcos, Eric, Andrés, Lester, Jonathan, Haber, Hilton, Alvin, Giovanni, Franco, Kevin, Rafael, Christopher, Juana, Celso, Jason, Axel, José, Jairo, Gerard, Alfonso, Chini, Mauricio, Josué, Eliezer, Antonio, Erwin, Valerio, Javier, Michael, Nelson, Jester, Dani, Arlington, Noroni, Cristian, Roberto. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco, defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como luces de abril en medio de la oscuridad. Gracias.
robaron la libertad. Miles de presos y muertos en la zona franca de Managua. Nacen los milpes en el norte, la legión 15 de septiembre. La voz de la libertad, Carlos 15 de septiembre. Comandante 380, hijo de la libertad, venciste a la gran bestia, tu espíritu no morirá. Comandante 380, hijo de la libertad, venciste a la gran bestia, tu espíritu no morirá. Muerte nadie escapa, lo tenemos por herencia. Termina la Guerra Fría, comandante 380. Sandino no fue marxista, ni Perón, Joaquín Chamorro. Los quieren poner el yugo del romano imperialista. Comandante 380, hijo de la libertad, venciste a la gran bestia, tu espíritu no morirá. Comandante 380, hijo de la libertad, venciste a la gran bestia, tu espíritu no morirá. Comandante 380, hijo de la libertad, venciste a la gran bestia, tu espíritu no morirá. Buenas noches, valiente pueblo nicaragüense. Les saluda Marlon Marchena. Para mí es una alegría, una felicidad, una bendición poderme dirigir a ustedes, valiente pueblo nicaragüense, en esta noche de miércoles 22 de marzo del año 2023. Muchas gracias, valiente pueblo nicaragüense, por ser un pueblo poderoso, vencedor, un pueblo que lucha cada día contra una dictadura narcotraficante, una dictadura criminal, contra un dictador violador de niñas, luchan contra un ejército sandinista, luchan contra la ocupación militar. Nicaragua es un país ocupado militarmente por fuerzas mercenarias cubanas. Dicen de que
el general de mentira, el cerdo Avilés, la chancha parida Avilés, es una cerda, el hijo de puta. Dicen que es homosexual también. El general Julio César Avilés, dicen que un cubano es el que lo tiene de los huevos, pues como decimos en Nicaragua. No lo deja tranquilo. Ahí lo anda de arriba abajo el cubano mierda ese. Un cubano es el que lo manda. Como siempre, pues los cubanos están metidos en Nicaragua desde el año 1979. Nicaragua es un país ocupado militarmente por cubanos. Así que ese valor del pueblo nicaragüense es admirable. Nicaragua es un pueblo que se debe respetar, porque es un pueblo que ha sufrido demasiado. Ha sufrido demasiado por los malditos políticos. Nicaragua tiene dos desgracias. Uno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Dos, los malditos hijos de putas políticos corruptos. Políticos que únicamente querían un puesto no para servir al pueblo, sino para enriquecerse. No importa el puesto público que sea, ellos querían tener lo que sea, ser alcalde, ser diputado, ser ministro, no importa de qué gobierno. Si la costumbre es que hay que trabajarle al Estado para hacerse millonario. Esos malditos políticos corruptos, traidores, que se han vendido al Frente Sandinista, es lo peor que le ha pasado a Nicaragua. Y fíjense que puede ser peor que el Frente Sandinista, los malditos políticos. Porque nosotros conocemos que el Frente Sandinista es criminal. Son asesinos, violadores de niñas, narcotraficantes, son terroristas. Pero el maldito político que te pone una bonita cara, como el hijo de la gran puta de Alemán, Arnoldo Alemán, gordo y huela cien puta, o como el hijo de la mil puta traidor de Enrique Bolaño, traidor hijo de la gran puta, que debe estar en el infierno ese hijo de la gran puta, debe estar cociéndose a fuego lento ese maldito Enrique Bolaño, hijo de la cien puta, o la maldita Violeta, que no se ha muerto ese hijo de puta porque el diablo no la quiere, esa mujer, hija de puta. Gracias a esa maldita mujer murieron 2000 comandos contra. Ah, pero de eso no se habla. Entonces, el pueblo creyó, le depositó su voto y su confianza a estos tres malditos presidentes. Tres malditos hijos de la gran puta presidentes. Ya uno está en el infierno. Faltan dos que se vayan eternamente al infierno. Ese es el político nicaragüense. En Nicaragua solo han existido tres presidentes, tres en toda su historia, que le han dado progreso económico al pueblo, que han trabajado por el pueblo, que le dieron paz al pueblo, paz. No importa si eras conservador, opositor. Trabaja, hace política, salgan adelante. Los tres Somoza son los únicos tres presidentes que le han dado paz al pueblo, progreso económico. Digan lo que digan, los hijos de la gran puta, malditos mentirosos. No, que Somoza, tu madre, hijo de puta. Ningún maldito presidente ha hecho lo que han hecho los Somoza.
Y yo no soy somocista, para que entiendan. Pero yo veo, yo viví, viví en el tiempo de Somoza. Viví en el tiempo de los sandinistas. Cuando la Dora María Estella andaba matando a guardias nacionales. Cuando Luis Carrión, Jaime Huilo, Víctor Hugo Tinoco, Bayardo Arce, Javier Carrión. Montón de hijos de puta asesinos. Asesinos. Hijos de puta que vendieron a Nicaragua al castrocomunismo. Así que lo peor que tiene Nicaragua son los malditos políticos. Y para terminarnos de convencer de que la peor mierda que tiene Nicaragua son los malditos políticos, miremos a los que estaban sentados en la mesa del diálogo mientras asesinaban a los niños y los quemaban vivos. Ellos estaban sentados. Yo creo que esos malditos seguían órdenes directas de Daniel Ortega. Todos los que estaban ahí creo que seguían órdenes de Daniel Ortega. Posiblemente dos o tres excepciones. Qué desgracia la del pueblo nicaragüense con estos malditos políticos. Y lo peor es que son como los drogadictos. Son como las personas que son adictas al cigarro. O como los alcohólicos. Que los está haciendo mierda la adicción, el vicio, los está matando. Ya perdieron todo. Fortunas. Ya no tienen nada. Están tirados en una calle. Y los hijos de la gran puta siguen diciendo que es rico fumar. Qué rico drogarse, qué rico alcoholizarse. Así es el político nicaragüense. Han hecho desastres, han hecho masacres, guerras, traiciones, corrupción. Y los hijos de puta ahí andan de político todavía. Ya. El pueblo conoce a ese tipo de políticos malditos. ¿Quién puta le ha dado representación nacional o internacional al maldito Juan Sebastián Chamorro o al hijuela cien puta de Félix Maradiaga? ¿Quién puta? Para que anden por el mundo diciendo sus mierdas y no exigen nunca, no exigen nunca sacar al maldito Daniel Ortega. Ese es el tipo político más mierda que existe. Estaban sentados dialogando. Juan Sebastián Chamorro se fue a Costa Rica a una fiesta mientras asesinaban al pueblo. En sus manos se llenó de sangre de tantos muertos, de tantos asesinados. Y los tipos como que no eran con ellos, como que ellos no eran los culpables. Estaban dándole vida y oxígeno al maldito Daniel Ortega. Y ahí andan los hijos de la gran puta. A Washington, van a Ginebra, van aquí, van allá. Y no le dan el, y no le prestan la guitarra a nadie. ¿Ustedes creen que van a llamar a Kevin Solís? O a la loba feroz de Monimbó. O a esa pobre estudiante que fue violada por 60 paramilitares. Y que al final le transmitieron el SIDA. Que la quemaron con ácido. Que se defecaron sobre esa pobre estudiante. Que la hicieron abortar a golpe. ¡No! Soy yo, Juan Sebastián y Félix, los que andamos por todo el mundo. Pero ya el pueblo los conoce. Vamos a escuchar un video, un audio que enviaron desde Nicaragua para Félix Maradiaga. El pueblo está cansado de verle la cara a ese maldito Félix Maradiaga. Que se dedique a sus asuntos privados y Juan Sebastián también.
que le pasen la batuta, la guitarra, a la loba feroz de Monimbó, a Kevin Solís, y no digo a Lester Alemán, porque Lester Alemán para mí es sandinista. Lester Alemán para mí es traidor al pueblo nicaragüense. Hay que pasarle la batuta, la guitarra, prestarle la guitarra a esas mujeres nicaragüenses que fueron violadas, que fueron, sufrieron tortura. Esa es la política nicaragüense, el político nicaragüense. Como el borrachito, el drogadicto, que están hechos mierda, y en el cambio los políticos han hecho mierda al país, han destruido el país, le han dado vida al dictador, y andan todavía los hijos de puta diciendo que están haciendo buen trabajo. Se reunieron con el maldito Luis Almagro. Estoy seguro que no le dijeron a Luis Almagro, ¿cuándo puta vas a decir que Nicaragua no tiene presidente, imbécil? No. Se tomaron la foto, se abrazaron, se dieron besitos. Y les dijo Luis Almagro, ustedes son mis gallos. Ustedes son los líderes del pueblo nicaragüense. ¿Quién puta los escogió? Entonces en Nicaragua hay dos desgracias. Y hay que acabar con esas dos desgracias. El Frente Sandinista y los políticos corruptos, hijos de la gran puta. Me vale ver que hayan estado presos, se supone, entre paréntesis, entre comillas, perdón. Yo no creo que hayan estado presos. Esos son fichas de Humberto Ortega, esos no estuvieron presos nunca. Así que también un saludo, pues, a la madre nicaragüense. Un saludo a esa mujer valiente, a esa mujer campesina, a esa mujer mayagna, misquita, que llevan el peso, la responsabilidad de no dejar morir a su familia. Aunque sea guineo cocido con sal, pero no se muere su familia. Mientras Daniel Ortega, banquetes. Son unos cerdos para hartarse, esos hijos de puta. La Chayo Asesina Murillo, la mujer más hedionda que existe en Nicaragua. Porque ya era muerto, exige la gran puta mujer. Harta. Ya la Camila Ortega está gorda, exige la gran puta esa. Parece una cerda, una chancha parida. Y el pueblo muriéndose de hambre. Y en su mundo dicen que Nicaragua está bien. Como decía Carlos Pela, diálogo y consenso, hay que llevarlo a otros países porque nos está yendo bien. Nos está yendo bien, no pagamos impuestos y nos hacemos más millonarios, decía Carlos Pela. Y el pueblo cada día peor, más empobrecido. Así que un saludo pues a esa madre nicaragüense. Un saludo también al exilio nicaragüense. Ese exilio valiente. Ese exilio que de verdad ama a su país. Ese exilio que calladito ayuda al prójimo. Ese exilio que tiene corazón de carne, no corazón de piedra. Ese exilio que es generoso. No son pinches. No son. Yo tengo que comprarme mi 12 de cerveza, mi 24 de cerveza. Me vale verga Nicaragua. Me vale verga el exiliado. Yo voy a resolver mi vicio, mi necesidad. Bueno. Muchas gracias por ese exilio nicaragüense. Que vengan, son mártires. Desde Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil,
Cuba y República Dominicana, Francia, España, Rusia, Ginebra, Alemania, Italia, de muchos lugares se reportan. Muchas gracias, exilio nicaragüense. Muy valiente, muy valiente. Un saludo pues a las madrinas también, a las madrinas como Lucy de California, a la madrina de Ginebra, a la madrina de Europa, a la madrina de Miami. Muchas gracias a estas madrinas, la madrina de Canadá. Que Dios les bendiga, pues, valientes madrinas nicaragüenses. Así que continuamos, pues. Vamos a leer comentarios, pues. Ya me atrasé un poquito en el saludo. Vamos a leer comentarios para no perderlo. José Daniel, saludos, mi estimado. Saludos, pues, mi hermano. Muchas gracias. Candy Espinosa, buenas noches, dice. Muchas gracias. Fernando González, saludos, son mártires. Cuando el director de este programa, o sea, el que tuvo la idea de este programa, que era un joven nicaragüense que ya murió, lo asesinó Daniel Ortega, no le dio tratamiento contra él, porque era opositor, lo mataron en los hospitales. Es medio malo, vamos a ponerle al programa Son Héroes. Yo le dije, mira, me parece que sería mejor Los Mártires, porque fueron asesinados. Fueron asesinados, son mártires. Y por eso fue que se quedó Son Mártires. Dios lo tenga en su santo reino, pues, al iniciador, al que tuvo la idea de este programa. La juventud nicaragüense es valiosa, muy valiosa. Son jóvenes inteligentes, hasta dos carreras tienen. Son jóvenes emprendedores que con nada, ellos están haciendo maravillas, pues, milagros. Dios quiera que pronto puedan terminar sus estudios, los que han sido interrumpidos, ¿verdad? Por este exilio que los mandaron a Costa Rica. A otros los mandaron al cielo. Fernando González, mi estimado, ¿en qué quedó la dichosa reunión que iban a tener la ONU y la OEA y que iban a hablar de Nicaragua y el Messi? No. Lo único que se sabe es que el Congreso de Estados Unidos mandó una carta a los malditos presidentes de Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador para que ya no autoricen más dinero al maldito de Ortega. Porque son esos malditos presidentes los que están financiando a Ortega. Virginia Aguirre, buenas noches, don Marlon. Muchas gracias, Virginia, muy amable. Omar Sosa, son mártires. Saludos, Marlon. Marchena, estamos atentos. Muchas gracias, mi hermano. Machado, saludo, dice. Muchas gracias, hermano. Francisco Jarquín, viva la libertad de Nicaragua. Muchas gracias. Castillo, pronto cae. Marchena, no te estreses. Oh, fíjate que hablando de no estresarme, no, yo no me puedo estresar. Yo no me puedo enojar. Yo no me puedo alterar. Porque yo tengo presión alta. Y el médico me ha dicho, llevar una vida tranquila. Y eso es lo que yo hago. Trato de llevar una vida tranquila, en paz. Trato de ser calmado. Yo no me enojo. Hablo un poquito alto de vez en cuando. Pero yo trato de llevar la vida lo más calmado, lo más tranquilo. No meterme a problemas. Casualmente el día de hoy, todo el día anduve con un pequeño dolor de cabeza. Y yo digo, ¿hago programa o no hago programa? Me fui a bañar, me eché bastante agua fría, me afeité.
Ya me siento mejor, ya me siento mejor. O sea, que Dios quiso, fíjense, todo el día con dolorcito de cabeza. Pero un dolorcito de cabeza, eso es malo. Como avisándote, te voy a joder, hijo de puta. Te voy a mandar al infierno, maldito malo. No, hijo de puta, todavía no me toque, imbécil. Y entonces, se me quitó. Dios es grande. No les digo que Dios escucha a uno. Yo le digo a mi Dios, bueno, si yo hago el programa con este dolorcito de cabeza, se me puede poner más fuerte. La libertad tiene un precio y lo vamos a pagar. Estamos preparados para vencer. Nada nos detendrá. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Fuerza Democrática Nicaragüense! La libertad tiene un precio y lo vamos a pagar. Estamos preparados para vencer. Nada nos detendrá. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Fuerza Democrática Nicaragüense! Dios lo tenga en su santo reino, nuestro comandante 380. Asesinado por Humberto Ortega en complicidad con Antonio Lacalle. Entonces se me quitó el dolorcito cabeza. Puedo hacer el programa. Porque haciendo este programa uno se le sube la presión. No, pero yo trato de llevar la vida tranquilo. Por eso que yo vivo solo. No quiero alterarme, no quiero enojarme, no quiero nada. Quiero estar en paz. Así que yo trato de no alterarme ni nada. Pero muchas gracias, pues, por el consejo, ¿verdad? Salvador Povea, saluda. Boom Informativo, Guatemala. 100% antisandinista. Siguen los ataques de los dobles agentes y sicarios del sandinismo reciclado y orteguista arrepentidos, infiltrados en las organizaciones azul y blanco. Hoy denuncio públicamente al operador sandinista radicado e infiltrado en la comunidad nicaragüense en Costa Rica. Me refiero a Edwin Jiménez, conocido con el alias de Andrew Scott, de amenazar, calumniar, desprestigiar, insultar con palabras y léxico vulgar a nuestro hermano de lucha contra la dictadura criminal sandinista, don Marlon Marchena. Hay audios que ya están circulando en las redes sociales que prueban las amenazas de muerte directa a nuestro hermano de don Marlon Marchena. Desde ya le decimos a esta lacra delincuente disfrazado de azul y blanco para hacer el trabajo sucio de los operadores sandinistas infiltrados. No tienen bagaje ni trayectoria política dentro de la fila de la organización de derecha democrática 100% antisandinista. Es un parásito salido del estiercolero sandinista a raíz del 2018. Recibe salario de una ONG de la izquierda comunista desde los Estados Unidos y además ha sido acusado de robo y abuso de confianza por esta misma ONG. Ha saqueado las bodegas por ir a vender al mercado negro en Costa Rica lo robado. Esta vil rata es conocido también como asiduo travesti y lo han visto en la zona rosa disfrazado de mujer prostituyéndose, ya que también es chocorrón degenerado. Esta es la vida de un triste operador sandinista, discípulo de Chino Enoch y Fulvio Fuentes. Ahí está, pues, la denuncia, ¿verdad? Yo no conozco a estos imbéciles, yo no conozco a estos sandinistas. Yo, como le digo, yo trato de no relacionarme con alguien que no conozco. Y ahí, pues, no le gusta mi forma de denunciar mi lucha anti-Ortega, anti-sandinista. El Chino Enoch, desde que llegó a Estados Unidos, comenzó a atacar a nosotros y a Álvaro Somoza. Nosotros nunca lo tomamos en cuenta. Nunca. Pidieron listas
Pero después parece que recibió orden desde Nicaragua, le dijo, comenzó a atacar a Marlon, comenzó a atacar a Santiago, ahora hasta Jaime Arellano. Comenzó a atacar a Donari. Entonces ahora un imbécil desde Costa Rica también me está atacando. Un paramilitar desde Costa Rica. Pero lo peor fue que el maldito Chino Enox sacó una foto mía diciendo que yo todos los días lo ataco. Como diciendo a sus paramilitares que están aquí en Estados Unidos, hay que ir detrás de este gallo. Este es peligroso. Y yo, mi lucha no es contra los peones, contra los que reciben dinero, los asalariados. No, mi lucha es contra la cabeza de la serpiente. Yo por eso no menciono ni a los diputados malditos, pues a la Walmart, a Edwin Castro, a los otros imbéciles, a Gustavo Porra. No, lo mío es la cabeza, la Chayo y el maldito de Ortega. Y estos hijos de puta me atacan a mí. Y dicen que son opositores. Y yo ni los conozco, pues. Pero el Chino Enoch sacó una foto mía donde dice que yo soy el que lo ataco todos los días. Yo no lo ataco todos los días. Yo contradigo lo que él dice, porque él dice que Somoza era malo, que somocista, que... Yo digo que no. En el tiempo Somoza se vivía muy bien. En el tiempo de Somoza había progreso económico. En el tiempo de Somoza nadie se iba al exilio. Vivíamos en paz. Vivíamos tranquilos. Pero los malditos sandinistas, asesorados por los cubanos, querían Nicaragua. Ahí está, pues, la tiene Nicaragua. La tienen en desgracia de hace 44 años. Así que muchas gracias, pues, a Boom Informativo, a Salvador Poveda, por esa denuncia. Roslyn Gutiérrez, saluda. Muchas gracias, Roslyn, muy amable. Siempre ella atenta al programa. Roslyn Gutiérrez, todos están amarrados como chorizo, hacen el mate de opositores. Exacto. Fíjense, aunque a ustedes parezca mentira, pero los cubanos son especialistas en infiltrar. Son especialistas en reclutar a opositores para que trabajen para el régimen. Entonces yo me pongo a pensar a veces, ¿por qué estos que se dicen opositores, que tienen representación internacional, que andan por el mundo, bien comidos, bien alimentados, en buenos hoteles, ¿por qué nunca han exigido sacar a Daniel Ortega? Como sacaron a Somoza. A Somoza lo sacó la OEA, no lo sacaron los malditos sandinistas, que nunca pasaron de Costa Rica. Habían unas ciudades tomadas, pero nada de peligro. ¿Por qué esta gente nunca ha exigido a Luis Almagro que declare que Nicaragua no tiene presidente? ¿Por qué salen con el cuentecito otra vez de elecciones libres? Ahí como dice Lester Alemán, que la comunidad internacional presione al dictador para nosotros ir a elecciones. Entonces uno piensa, o estos son opositores o son cómplices de Daniel Ortega. Porque el verdadero opositor no quiere diálogo, no quiere pacto. El verdadero opositor no quiere elecciones. El verdadero opositor no quiere reformas electorales. El verdadero opositor quiere lo que el pueblo de Nicaragua, el grito de abril, que se vaya ese maldito. Que se vaya ese maldito de Ortega. Es lo único que quiere el pueblo. Si ustedes escuchan a alguien que se dice opositor, aunque haya estado preso, y no exige lo que yo estoy diciendo en este momento, sacar al maldito Daniel Ortega, no diálogo,
no pacto, no elecciones, no reformas electorales. Solamente sacar al maldito Daniel Ortega. Porque Daniel Ortega está ahogado, aislado, sancionado, repudiado internacionalmente. Y vienen estos malditos, escuchan a Humberto Ortega y ya están planeando cómo salvar, tirarle un salvavidas a Daniel Ortega para que siga asesinando, para que siga violando niñas, para que siga el turismo sexual infantil. Turismo sexual infantil, destruyendo nuestra niñez. Entonces, mientras estos hijos de puta que se dicen opositores no lo escuche. ¿Alguien lo ha escuchado? A Félix Marallaga pararse con huevo y decir ante la ONU, ante la OEA, ante el Congreso de Estados Unidos o ante los malditos europeos. Señores, déjense de comunicado. Saquen a Daniel Ortega. Corten relaciones con Daniel Ortega. Congélenle sus cuentas, todo. Yo no he escuchado a Juan Sebastián decir eso. No he escuchado a Lester Alemán decir eso. Por eso que el pueblo si continúa siendo asesinado. El fin de semana del 11 de marzo murieron 6 indígenas mayagna. Hubieron macheteado, desbaratada la mitad de la cara de un muchacho joven, campesino. Entonces, si estos malditos están planeando un triunvirato o ir a elecciones 2026, sean mil veces malditos, hijos de la gran putas, y el infierno les espera. Quien hable de elecciones año 2026 es un maldito traidor, hijo de la 70 puta. Un maldito traidor, hijo de la 100 puta. No merece llamarse nicaragüense ese maldito. No merece llamarse nicaragüense, hijo de la 100 puta. Y máximo si está viviendo la gran vida aquí en el exilio, pues, con todo pagado. Entonces esa es mi lucha, pues. Si a alguien no le gusta, que no me mire, hijo de puta. Apague el teléfono. Ahí está el Chino Enoch. A la misma hora de mi programa, ahí está el Chino Enoch. Váyanse a ver al Chino Enoch. Ahí les va a hablar de muchas cosas bonitas. De cuando él, cuando planeó y ejecutó el sacar desnudo a Monseñor Bismarck Carballo, quien en aquel tiempo no era sandinista, pero después de esa acción que le hicieron se volvió sandinista. Y él lo dice con mucho orgullo, él lo dice con mucho orgullo, porque es seguridad del Estado. Él es especialista en contrainteligencia. Es un hombre que ha recibido muchos cursos de cubanos, de alemanes, ustedes saben, los alemanes. Es un hombre que muy preparado. Es un hombre que aceptó estar preso y que los demás presos políticos, como Medardo, lo miraran. Sí, ahí está el Chino Enoch, está en celda de castigo. Sí, está gritando. Ah, entonces es opositor, pues. Llevémoslo para Estados Unidos. Ahí viene para Estados Unidos. ¿Ustedes creen que un gallo viejo va a cambiar? Nada. El Chino Enoch es sandinista, danielista y asesino. Punto. Daniel Ortega los puso donde estaban los presos políticos, porque él no es preso político. Él es disidente. Ah, entonces los presos políticos como Medardo, Lester Alemán y los otros, ahí está el Chino, Chino. Todo es un plan, como el que ejecutó la Nora Astorga, una mujer que dicen que era bien bonita, bien hermosa. Se le metió a un general de la Guardia Nacional, se acostó con el enemigo. Se acostó con el enemigo para poderlo matar.
O sea, que estos malditos, si hay que estar preso un tiempo, pero sabiendo que después se tiene que venir a Estados Unidos, al país que odia, lo hacen por la causa, pues, por la causa. Por eso sacó mi foto, el chino de Nord, para que me miren, pues. Este es el enemigo, pues. No podemos, pueblo nicaragüense, aceptar lo que estos malditos traidores decidan. Sea quien sea, sea Lester Alemán, sea quien sea, el que diga hay que ir a elecciones en el 2026, pégale un tiro a ese hueputa. Pégale un tiro a ese maldito. Ese es un traidor. No, que dice el Departamento de Estado. Pégale un tiro al Departamento de Estado. No, que lo dice la OEA, Luis. Ah, sí. Maten a ese hueputa. Ya no queremos más malditos traidores. Quieren salvar al maldito Daniel Ortega, que está aislado, sancionado, sin dinero, está enfermo. Porque no crean, esa seguridad cubana que él tiene hay que pagarla. Y eso es caro. Eso es caro. Por eso mandó a buscar a un Horacio Rocha. Que la Chayo lo había corrido, lo pateó y le dijo, andate a la verga, hijo de puta, hace como 3 años. Lo pateó y le dijo, váyase a la verga, hijo de puta. Lo mandó a buscar porque ya el cubano que estaba detrás de él ya no está. No le pagan, se va a la verga. Entonces trajeron a este panzón ahora que es el jefe de la seguridad de él. Entonces yo estaba leyendo comentarios, sigo pues. Cecilia Ramos, hola don Marlon, y a la audiencia, un saludo pues. Comando Delta Lima, saludo hermano, saludo mi hermano. Don Aria San, Dios, los estados. Dios con nosotros, pues. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo saber que uno está en el camino correcto. Cuando te atacan, es que está en el camino correcto. Yo, mi convicción no la cambio nunca. Y yo llamaba a la Radio Corporación. Y le decía a Jaime Arellano, no hombre, no hay que ir a elecciones, no promueva eso. Jaime Arellano se arrechaba conmigo. O sea que, tal vez porque yo estaba de lejos, mirando todo, yo me daba cuenta, pues. Es como esas personas que viven en Miami. O viven en Los Ángeles, California. O viven en Nueva York. No se dan cuenta en el excusado que viven. No se dan cuenta. Pero si salen de esos estados superpoblados, de esas ciudades que para ir al trabajo hay que manejar 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Que para pagar una renta de un cuartito en California va a ser 4,000, 5,000 dólares. No se dan cuenta en la mierda que viven, porque nunca han salido de ahí. Así estaban los políticos nicaragüenses. No miraban el grave error que estaban cometiendo al aceptar ir a elecciones con un maldito asesino.
Los dictadores son malditos. Fidel Castro asesinó a todos los comandantes que le ayudaron a llegar al poder, a todos, incluyendo al Che Guevara. Se quedó solito él y su hermano. Nuevos comandantes fieles a él. Que al comandante Cienfuegos lo quería el pueblo. Ah, hay que matarlo entonces, porque al único que deben de querer es a mí. Al comandante Matos, mátenlo. A él lo subieron a un avión y lo derribó Fidel Castro. Lo mató, como tipo mataron a Antonio Lacayo, que lo subieron a la avioneta y lo mataron. Hugo Chávez, el general que lo sacó de la cárcel, un general Baduel, después lo mató de hambre, lo dejó morir de hambre en una cárcel. Hugo Chávez. Porque ese general era héroe y le hacía sombra a él, que fue débil y cobarde. Entonces no puede haber un héroe, el único héroe soy yo. Maten a ese cabrón. No, que él lo salvó, general, me vale, hay que matarlo. Así está Daniel Ortega. Todo aquel que le ha servido. Yo no sabía que Aníbal Toruño era sandinista. Yo no sabía eso. Y ya lo escuchamos ayer. Aníbal Toruño le sirvió al Frente Sandinista. ¿Y qué pasó? Casi lo queman vivo. Casi lo queman vivo. Así paga Daniel Ortega. Hola, saludos a todos. Y todos estos malditos del Gran Capital. A Carlos Pela, yo lo voy a ver en el Chipote. Una canción que fue escrita por el señor Daniel Ortega, va por el Gran Capital. Se llama Colombia de Paz y Amor. Esos son los verdaderos dictadores. Dedicar hoy a Nicaragua por todo lo que ellos han estado sufriendo. Ah, Carlos Pela tiene muchos millones de dólares y me puede dar un golpe de Estado, puede armar una guerrilla para matar. No, hay que matar a ese hueputa de Carlos Pela. Un día esto se levanta Daniel Ortega y dice, hay que meter preso a Carlos Pela, y ustedes lo verán. No creen ni en su madre. Sigo leyendo pues comentarios. Milagro, Facebook dejó subir a 98. A 98. A 98 personas que están viendo este programa. Me tenían en 20, en 30. Ya no, ya me tienen censurado. Ayer terminé el programa y no lo pude compartir inmediatamente. Tuve que esperar como 2 horas para que poderlo compartir. Y no estoy diciendo cosas malas. Cecilia Ramos. Entonces, don Marlon, ¿a quién le podemos creer en todos los políticos? Porque todos están de desacuerdo, porque yo escucho a uno y otro, se echan tierra, entonces ¿a quién creerle? Y que sea serio. Hay que creerle a aquel que ha sufrido, que no está ligado al Gran Capital ni a la mafia orteguista. Hay que creerle, por ejemplo, a Eduardo Lacayo, la loba feroz de Monimbó. Hay que creerle a Kevin Solís. Hay que creerle a los jóvenes, inteligentes. Se terminó esta lucha cruel que fue tan larga. El amor perdió. Hay que creerles a los que no estuvieron sentados en la mesa del diálogo. Hay que creerles a aquel que no pide aterrizaje suave, que no pide salida digna. Hay que creerle a esa madre que lloró el asesinato de su hijo.
y son mujeres inteligentes. Miren el ejemplo de Nayib Bukele, muchacho joven, la maravilla de país que tiene. Hay que salir de los malditos políticos corruptos. Dijeron que iban a formar un grupo de derecha bien fuerte, no se ha formado todavía. Pero no podemos creerle a los malditos que fueron asesinos en los años 80. No se le puede creer a esos malditos. Yo realmente esa es mi opinión, pues. Hay que creerle a aquellos nicaragüenses que han estado en el exilio por 40 años y que no están contaminados y que pueden servirle al pueblo de Nicaragua sin ningún interés. Ayudar al pueblo a encaminarse, a encarrilarse y adelante. O sea, hay nicaragüenses que pueden hacer mucho por el pueblo de Nicaragua. Pero en este momento, la mayoría de la oposición nicaragüense que estaban sentados, dialogando, son corruptos, están al servicio del dictador. Solo fíjense la cara de quiénes eran los que estaban ahí sentados. Tipos que venían aquí a Washington a decir, no le hagan nada a Ortega, no le hagan nada a Ortega. ¿Qué les parece? Por lo menos yo sé, estoy seguro que en el exilio hay gente valiosa, valiosa. Gente que fue confiscado en los años 80. Hicieron otro capital aquí en Estados Unidos, en otros países. Hicieron otra vez su capital. Dice alguien por aquí, yo le creo a Donald Trump porque él es un emprendedor. Alguien que crea capital. A ese político yo le creo. No a un maldito como Joe Biden, que en 47 años ha vivido del erario público, no ha creado nada. No ha creado nada. A ese maldito no se le puede creer, porque ese maldito va a robar, va a traicionar. Y eso es muy importante. Que analicemos qué ha hecho esta persona por Nicaragua. Cuando estaba en el diálogo y estaban asesinando a nuestros jóvenes, se levantó la mesa de diálogo y dijo, señores, aquí no seguimos dialogando hasta que detengan estos crímenes. Cuando se robaron las elecciones del año 2021, estos que se dicen opositores dijeron, señores, aquí no hay más nada que hacer, hay que sacar al maldito Daniel Ortega a como sea, cortando relaciones. No lo han dicho. Entonces hay que buscar otros políticos, otros líderes que sirvan al pueblo de Nicaragua, no estos malditos que ya se les dio la oportunidad y no hicieron nada. Su récord es 5 años dándole oxígeno y vida al maldito Daniel Ortega. Albert, muy buena pregunta, dice. Ahí está, Donaris, saluda. Milton Rodrigo González, saludo hermano. Saludos pues, mi hermanazo, del tranque de Miami. Milton, saluda a Delta Lima. Eric, buenas noches don Marlon, saludos y bendiciones. Muchas gracias hermano. Cecilia Ramos, porque yo llevo 38 años en Estados Unidos y quiero saber quién es más honesto,
y más serio. Porque yo lo que veo es que todos quieren ver presidente, quieren ser presidente. Y algunos tienen ideología de Sandino. Yo quiero ir a mi país en democracia. Bueno, ya le dije, pues. Ya le dije. Actualmente, todos los que han participado en la política nicaragüense antes de abril 2018 están descalificados. No sirven para nada. Para nada. Y cuidado, están trabajando para Ortega. Cuidado, están trabajando para Daniel Ortega, su maldito. Porque si no fueron capaces de levantarse y decir no más diálogo hasta que detengan la matanza, no sirven, eso no sirve. En los pueblos, cada quien conoce quién puede servirle a su pueblo. Esa, hay mujeres jóvenes, valientes, que dieron ejemplo de valor, de sacrificio, de honestidad, que dijeron, nosotros, o sea, yo no me voy de esta cárcel hasta que salgan todas mis compañeras. Esa muchacha que se hizo, que era doctora, o estaba en su último año de medicina, Amanda Coppen, creo que se llamaba, no recuerdo. Esa muchacha desapareció. Hay otra muchacha también que se enfrentaba a los policías de frente, no me recuerdo el nombre. De apellido Hernández, creo que era. Un pelo largo, negro. Esa muchacha es valiente. La secuestraron, la tuvieron secuestrada. La drogaron. Esa muchacha es valiente. En Nicaragua hay gente valiosa. Juan Sebastián Chamorro está ligado a los Ortega y está ligado al gran capital. Eso no sirve para nada. Podrá servir para hacer sus negocios privados. Que se vaya a trabajar en privado. Félix Maradiaga puede servir para hacer sus negocios privados. Para Arturo Cruz igual. Pero que no se metan a la política. Hay gente valiosa en Nicaragua, en el exilio también. Hay un señor en México que muchos lo entrevistan, especialista en derechos humanos. Ese hombre se mira muy educado. Es una persona que de mucho valor, que puede ser en la nueva Nicaragua. Hay gente honesta. Pero también hay que confiar en el pueblo es el que decide, el pueblo es el que conoce quién es bueno, quién es malo. En cada pueblo, en cada departamento, en cada cuadra, cada quien se conoce, hermano. Michael, hacemos la denuncia del comisionado Marlon Sevilla, del Distrito 10, de la Policía de Ciudad Sandino, por la persecución ejecutada contra opositores de dicho municipio, por protestar en contra de la dictadura. Y hay más nombres de policías asesinos en complicidad con paramilitares. Pronto Nicaragua será libre. Ahí está, pues, ese comisionado Marlon Sevilla es un maldito asesino, pues. Ligia Ramírez, bendiciones, gracias por tenernos informados. Muchas gracias, Ligia. Cecilia Ramos, saluda. Elías López, fue un instrumento de los sandinistas para desarmar a los contras y matarlos cobardemente. Esa gente son cobardes. Los hijos de la Violeta son sandinistas. Ahora se hacen las víctimas de su papá. Nada dura para siempre. Don Marlon, esos perros muertos de hambre, tapas hediondos homosexuales, caerán y se irán al infierno con su jefe. Un momentito, que esto se salió aquí. Un momentito. ¿Y por qué no me da?
Ahí está ya. Historia. Y se irán al infierno con su jefe. Recuperaremos la democracia. Cueste lo que cueste. Ya sabemos que la UNAP y la Alianza y la UN son sandinistas. No debemos aceptar a esos parásitos. Sandinistas en la lucha por la democracia y la Alianza Democrática Nacionalista. Nicaragüense. Y no tenemos que dejarnos gobernar desde abajo. El chino Enoch es doble agente infiltrado en los Estados Unidos para hacer daño a la democracia verdadera. Ahí está, pues. Virginia Aguirre, correctamente. Todos vinieron con un propósito. No MRS, no chamorros. Y lo siento, ni Maradiaga, es de mi confianza. Nah. Dani Sánchez, saludo Marlon. El monseñor le está dando una cátedra de patriotismo. Que esos supuestos opositores mentirosos. Monseñor Rolando Álvarez. Dicen que lo quieren volver loco. Difícil. Dios está con él. José López. Hermano, los politiqueros siguen aspirando a huevo. El mismo pueblo pide y exige la salida del dictador. Y los politiqueros que se oxigenaron al dictador en la farsa electoral, que se dan a un lado, ya se dieron a conocer que son ambiciosos. Se pelearon. No, que yo soy el que... No. Osvaldo, no elecciones 2026. Virginia Aguirre, no hay que caer en ese juego, ya lo han hecho. Dos veces y quieren seguir dando a Thor con el dedo. Ni madre, no podemos aceptar otro juego más. Exacto. Federico, Marlon, la asesina Nora Astorga murió de cáncer. Ahí está. El Frente Sandinista es asesino. Una organización terrorista. Desde sus inicios, robaban y asesinaban para mantenerse. José López, ¿cuál es la ruta? Que se vaya ese hueputa. Exacto. Albert, totalmente de acuerdo. Si lo que queremos los verdaderos opositores nicaragüenses es que se desaparezca ese mal, esa maldita familia, Ortega Murillo y ese parásito sandinismo. Exacto. Melvin González, buenas noches, don Marlon, siempre. Ahí estamos, pues. Porfirio Berrío, saluda. Director de Voces Azules. Muchas gracias al director Porfirio Berrío. Méctor, somos la oposición del sandinismo. Somos pro democracia, pro justicia y pro libertad para Nicaragua. Vamos todos a reunirnos en Nueva York y usted estará invitado. Pronto le llamaremos a usted y otros patriotas. Muchas gracias, Méctor, pues. Muy amable. Bueno, Toño Gómez, buenas noches, dice. Bendiciones. Tonio Gómez, ya lo saludé. José López, la tal Camila anda en Costa Atlántica haciendo su papel de dinastía. Socorro Mesa, buenas noches, don Marchena, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Muchas gracias, Socorro, muy amable. José López, nuestros líderes son los que lucharon en los tranques, los que les chiflaban las balas. Ellos son la voz de Nicaragua, porque saben el dolor del pueblo. Así mismo es. Cándida Jarquín, saluda. Elías López, saluda. César Guerrero, buenas noches, Marchena. Muchas gracias, hermano. Marta Morales, saluda. Muchas gracias. Bendiciones, dice. Muy amable. Ajá, Zaida Hernández. Esa mujer es valiente. Zaida Hernández. Esa es una mujer valiente. Es una Rafaela Herrera. Zaida Hernández. Yo sabía que era Hernández. Amalia Copen o Amelia, Amalia, no me recuerdo. Una muchacha que era... joven, estudiante de medicina. Sí. Marta Morales, hoy la policía encontró una camioneta llena de dólares y los que la llevaban la dejaron botada y salieron corriendo. Ahí está, pues llegó la remesa desde
Venezuela. Reina Isabel Barahona, saluda. Dice que Irlanda de Jerez. Ahí está, pues, otra buena opositora, dice. Marta Morales, libertad para nuestro monseñor Rolando Álvarez en el nombre del Todopoderoso Jesucristo. José López, el mismo dictador ha dicho que el Díaz-Canel y la mafia cubana y los rusos estabilizaron el país en 1979. No fueron los sandinistas. Ese testimonio queda en dictadores para que esté preso. Ahí está, pues. Ahora, yo les voy a decir, si nosotros, los nicaragüenses, los verdaderos patriotas, los verdaderos opositores, no elevamos una oración al cielo, no vamos a tener liberación. Así que vamos a elevar la oración al cielo ahora. En palabras de Monseñor Rolando Álvarez. Yeah.
Hubo problema con la computadora, se pegó la computadora y no se despega. Ustedes saben, hacía tiempo que no le pasaba eso a la computadora, pero se pegó. No puedo entrar a Facebook, parece que de mi teléfono estoy viendo que estamos en vivo todavía, pero aquí no, ni para atrás ni para adelante, se pegó esto. Seguro que esto es bajo ataque, pues. Seguro que todos estos malditos sandinistas están tirando mierda para acá. Así que eso sería, pues, más o menos lo que tenía para hoy, ¿verdad? Una noticia que comentar ahí. Pero definitivamente, pues, de que hay gente valiosa, hay gente valiosa. Hay gente, como le digo, que salió al exilio hace 40 años cuando los sandinistas le confiscaron todo. Gente que salió joven también. Crearon su familia. Hicieron un capital. Y ahora están en una edad que ya están de retiro, pues. Retiro. Esa gente es valiosa. Esa gente hay que llamarla a trabajar en la Nueva Nicaragua. Son gente que no van a robarle al pueblo. Son gente que van a trabajar por el pueblo. Hijo de puta, ahora esto se está quedando oscuro aquí. La computadora se volvió loca. La pobre computadora ya está viejita y no aguanta esos ataques del Carmen. Pues. Sí. Estaba escuchando hoy a Santiago Aburto. Una noticia que quería compartir con ustedes. El otro día salió, yo comenté esa noticia aquí, que una niña blanca de 12 años iba en un bus escolar, y que un estudiante que, para decir, un gorila, el hijo de puta así de grande, la golpeó a la niña. Bueno, eso fue un estudiante. Ah, no, fueron dos. Pues el día de ayer o hoy, seguro que fue ayer, o sería hoy por la mañana, una niña de 12 años, blanca, en Nueva York, pero esta vez no fueron dos, fueron como 15 chavalos negros que la golpearon. Golpearon a la niña. Eso se le llama la sociedad que quieren los demócratas. Por eso han implementado la teoría crítica de la raza. La teoría crítica de la raza, aún en el mismo ejército norteamericano,
ese maldito jefe del ejército y el jefe del Estado Mayor, que son fieles comunistas a Biden, la han implementado. ¿Qué dice la teoría crítica de la raza? Que el blanco le ha hecho mucho daño al negro y que el negro ahora tiene derechos y el blanco no tiene derecho. Por eso que estos malditos negros golpean a las niñas blancas. Teoría crítica de la raza para dividir a la sociedad, para crear conflicto y crear una guerra civil. Porque recuerden que estos malditos lo que quieren es despoblar el mundo, quieren muertos. Bueno, miren, regresó la computadora. Qué bueno, puta. Quiero ver si esta computadora me permite encontrar la homilía de nuestro valiente obispo Rolando Álvarez. Vamos a ver, ahí voy despacito para abajo, que no se me vaya a enojar la computadora. Por aquí está, creo que por aquí está. Aquí está la homilía de nuestro valiente obispo. Hay que escucharlo, porque él nos anima y nos dice: el maligno nunca ha vencido, nunca ha vencido.
Jonathan Snyder López Guzmán, Jaime Enrique Navarrete Blandón, Eliseo de Jesús Castro Baltodano, Fanor Alejandro Ramos, Bismar Antonio Sándigo Sándigo, José Manuel Urbina Lara, Michael John Herrera Gutiérrez, Misael de Jesús Escorcia Rugama, Eddie Danilo Meléndez Lacayo, Kevin Emilio Castillo Prado, Douglas Alfredo Cyrus Lanza, Warner Antonio Ruiz Rivera, Eder Oniel Muñoz Centeno, Carlos Alberto Vanega Gómez, Neftalí Alexander Acevedo Hernández, Fernando José Acevedo Hernández, Manuel Antonio Acevedo Acuña, Manuel Salvador García Rodríguez, Marta Candelaria Rivas Hernández, José Leonardo Urbina Rodríguez, Obispo Rolando José Álvarez Lagos, Baker Enrique Ferretti Hernández, Rodrigo José Navarrete Vanega, Freddy Valdivia Hernández, Juan Ramón Mena Galarza, Jeffrey José Ortega Orozco, Axel Manuel González Garay, Daniel Agustín Cerrato, Víctor Manuel Carranza Silva, Wilfredo José Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda Ruiz, Zacarías, Isabel Cano, José Ricardo Cortés Dávila, Eddie Antonio Gutiérrez Delgadillo, Rosendo Antonio Huerta González, José Olivar Mesa Rodaldes, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Leonel Antonio Poveda Palacios, Marvin Vargas, El Cachorro. Bueno, se reportan 1,300 desaparecidos. Entre ellos, Reina Leiva de Matagalpa, presa política. No se sabe dónde está, no se sabe. También se reporta a Giovanni Alexander Tenorio Urbina, quien desapareció un 2 de mayo del año 2021. También a nuestro obispo Rolando Álvarez está desaparecido. Nadie lo ha visto a nuestro valiente obispo Rolando Álvarez. Qué cosa más terrible, qué cosa más terrible, es terrible. Bueno, noticias rápidas, así rapidita. Pa. Vamos a ir a noticias de Nicaragua, así rapidito. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ver qué dice. Noticias rápidas, así solo leo los titulares. Vamos a ver. Un momentito. Bueno. Congresista norteamericana María Elvira Salazar denuncia persecución contra la Iglesia Católica. Ojalá que hagan algo más que un pronunciamiento. Ojalá que corten el CAFTA y que no permitan que más remesas vayan a Nicaragua. Eso sería lo perfecto. O que pongan en práctica las leyes que
que se están usando, que se están engavetadas. Eso sería lo perfecto. Bueno, eso sería lo más interesante ahora en Nicaragua. Bueno, vamos a ir a esta noticia. ¿Qué es lo que dice aquí? Ustedes saben que los chinos están con la extracción de órganos a seres vivos, sin anestesia, les extraen los órganos. Bueno, pues aquí en el Congreso de Estados Unidos, demócratas y republicanos se están poniendo de acuerdo para crear una ley y sancionar a la maldita China. Escuchemos cómo le sacan los órganos a los pobres chinos. Macabra de los trasplantes de órganos, algo completamente demoníaco, la sustracción forzosa de órganos, y señaló que suele dirigirse contra minorías étnicas y religiosas y algunos de los grupos más vulnerables del mundo. Me enorgullece volver a presentar una ley bipartidista, dijo, para que se detenga la extirpación forzosa de órganos que facultará a la administración Biden para tomar medidas contra quienes practican este crimen despreciable. En realidad, si no recuerdo mal, creo que fue en torno al 2006 o al 2007 que el Epoch Times informaba por primera vez de estas crueldades. Nuestras fuentes en China nos informaron de que el Partido Comunista Chino estaba sacrificando a las personas de fe, a los creyentes religiosos, para alimentar su industria macabra de los trasplantes de órganos, algo completamente demoníaco. Toman a las personas que no se adhieren al pensamiento único comunista como productos desechables que ponen en un estante, a los cuales matan para sacarle sus órganos, y por lo general mientras están vivos, pues el órgano, una vez arrancado, tiene una vida muy limitada y de eso depende en gran parte el éxito de un trasplante, especialmente cuando se trata de órganos vitales como el corazón. El Partido Comunista Chino lleva a cabo estos sacrificios de la siguiente manera. Toma a personas sanas, las recuesta en camillas, a veces incluso sin anestesia, como se ha escuchado en varios testimonios, y les extirpa sus órganos mientras que todavía siguen vivos. Y mientras siguen vivos y respirando y están plenamente conscientes, les extirpan sus órganos para trasplantarlos, matándolos en el proceso. Incluso les quitan la piel a veces. Despellejan a la gente. Hay historias horribles sobre las cosas que les hacen. Esta práctica del Partido Comunista Chino es contraria no solo a la moral, sino también a la cultura china, a la tradición china. Porque la... Ahí está, pues, los amigos de Laureano Ortega que llegó a Nicaragua. Lo que van a hacer en Nicaragua, esos malditos chinos, van a sacar órganos también. Bueno, aquí hay una noticia. En la mesa redonda del día de hoy hay una joven opositora, seguro que es presa política. Describe las torturas que cometieron los sandinistas en el Chipote. Escuchemos estas torturas que cometieron en el Chipote. Abiertas violaciones al momento de la captura. Podríamos decir que era como una línea de tiempo, diría yo. En el momento del secuestro hubo muchas agresiones, pero mayoritariamente fueron agresiones físicas, es decir, golpes, patadas. Incluso hubieran heridas abiertas, violaciones al momento de la captura, hubieron mucha violencia sexual, y esto no solo contra las mujeres, sino contra los hombres, aparte de que los hombres eran mayoría de los presos políticos, porque las mujeres fueron una minoría, la mayoría de los hombres sufrió de cierta manera algún tipo de violencia sexual por parte de policías y paramilitares hombres. Esto es un patrón que se ve muchísimo en los casos documentados. Y aparte de eso, de toda la violencia física, generalmente se ensañaban en golpear las zonas como la cabeza, el abdomen, los testículos de los hombres, y cercenar también cualquier intento de hablar. Nunca los dejaron hablar durante las detenciones, hacer preguntas. Y ya hablando de las torturas psicológicas, una cuestión bien predominante en todos los casos, de hecho, es que nunca se van en secuestro,
Ahí está, pues, el informe de las torturas que se cometieron en el Chipote. Violencia sexual, dice. Golpes. No me explico yo. ¿O será que vienen amenazados? Pero todos estos presos que estaban, salieron y llegaron aquí a Estados Unidos, a ninguno de ellos dice que los torturaron. Solo a Kevin, a la loba feroz, he escuchado que los han torturado. Para mí que están amenazados. Para mí que están amenazados. Porque es imposible que no hayan sido torturados. Es imposible. Bueno. Entonces, voy a leer los comentarios ya para terminar el programa. Vamos a ver si hay otra noticia por aquí. Yo creo que ya terminé la noticia. Vamos a leer los comentarios. Pues. Vamos a ver cuántos comentarios hay. Vamos a ver. Bueno, se volvió a pegar la computadora. Ya está viejita la computadora. Un momentito. Ever wonder why they call it the American dream and not the American goal or plan? Maybe it's because in dreams you can do anything. Vámonos pues. ¡Boom! Guatemala. Sáquenme de una duda, dice. La periodista Nora Astorga. Es hija, sí o no, de la asesina sandinista, también llamada Nora Astorga. Esta Nora Mango mató al primer oficial de la Guardia Nacional. No sé, fíjate. Habrá que averiguar, no sé. Yo escuché esa historia, por eso que me acordé. Que una mujer llamada Nora Astorga, muy bonita, la usaron para matar a un general. Hay problema con el Facebook, se me volvió a ir. Ya vamos a terminar, sí, para que la no esté jodiendo el Facebook. Marta Morales, saluda. Michael, Marchena, la gente no está compartiendo la transmisión. Por eso no se logra vencer el algoritmo y se pierde audiencia. Hay que publicar en vivo todo lo que estén publiquen para vencer el algoritmo y este programa se transmita a más gente. Hasta en la sopa vamos a salir de los calcetines flojos de la chayoque. Así es, mi hermano. Marta Morales, saluda. Compartamos la transmisión, dice Marta Morales. Elías, don Marlon, el faraón oprimía al pueblo de Israel y el Dios de los cielos envió a Moisés a liberar a Israel de la mano del faraón. En pocas palabras, don Marlon, en medio del pueblo de Nicaragua, saldrá quien liberará al pueblo de la mano férrea del dictador y ponerle fin a esa tiranía de 44 años. Así mismo, hermano.
el mismo pueblo tiene la solución. Marta Morales, saluda. José López, protégenos del enemigo y de todos los que quieren hacernos daño en este tiempo. Quédate cerca, Señor. Te pedimos que sintamos tu presencia sobrenatural y sepamos que estás con nosotros. Dios protege a mi familia y a mis seres queridos. Amén. Marta Morales, saluda. Marta Morales, saluda. Virginia Aguirre, Dios Padre bendice y dale fuerza a nuestro hermano Monseñor Rolando Álvarez. Mario José, saludos. Dice, desde Santo Tomás Chontales. Wow, qué bonito, ¿eh? Qué valiente también. No hay que poner su nombre porque este programa lo controlan. Lo miran los sandinistas. Esa es la triste realidad. Río San Juan. Está bonito ese nombre, Río San Juan. Saludos, mi estimado. Mi papá fue contra y lo llevo en la sangre por una Nicaragua libre. Al fin, tenemos que ir hasta el fin. Qué bonito, ¿verdad? Que el hijo habla de esa manera, ¿eh? Mi papá fue contra eso. Y él se siente contra también. Virginia Aguirre. Un momentito. Libertad para todos ellos y nuestro sacerdote y Monseñor Rolando Álvarez. Desde Managua, Marlon Marchena, saludo, dice Charlie. Muchas gracias, mi hermano. Elías López, don Marlon, ¿cómo se llama la teoría de los demócratas que están implementando en Estados Unidos? Teoría crítica de la raza. Escriban ahí, teoría crítica de la raza. Esa es una teoría china, comunista. Ahí está, miren, teoría crítica de la raza. Críticas al liberalismo. Los estudiosos de la teoría crítica de la raza cuestionan la prevalencia de conceptos liberales como el racionalismo de la ilustración, la igualdad jurídica y la neutralidad constitucional, y desafían el enfoque incrementista del discurso tradicional de los derechos civiles. ¿Qué propone la teoría crítica de la raza? La teoría crítica se originó en la década de 1920. Es una teoría del capitalismo tardío totalitario. Hay mucho que leer. La teoría crítica de la raza se está utilizando como armas. Eso están haciendo los demócratas, aún en el mismo ejército. Virginia Aguirre, don Marlon Marchena, creo que mencionó que alguien le había enviado mensaje a Maradiaga. Que alguien le envió mensaje. Ah, sí, ¡ah, la puta! Ya se me había olvidado. ¡Qué bonito, ah! Que le recuerden a uno, ¿eh? Qué bueno. Sí, sí, ya lo vamos a escuchar. Gracias, gracias, Virginia. Río San Juan, si no comparten el en vivo, se toma riesgo de censura. Exacto, hay que compartir. Marta Morales, don Marlon, por ahí dicen que la policía no quiere que pongan la foto en la calle de los desaparecidos, porque según ellos entorpece las investigaciones. Elías López, saluda. Ernesto Blandón, viva Nicaragua libre del asesino, ladrón, asesino y violador. Mario José, este no es mi nombre. Es por eso que me identifico así, mi hermano. Perfecto, así tiene que ser, mi hermano, inteligente.
es inteligente el nicaragüense. Vamos a ver dónde tengo yo, un momentito, el mensaje de, que mandaron desde Nicaragua. Y me parece a mí que viene del campo, de los campesinos, del campesino. Aquí está, escúchenlo. Aquí está, escúchenlo. Buenas tardes, está bueno esto que estás haciendo. Aguntándote con este hombre, yo lo miro, yo en Nicaragua lo conocí, fíjate. No sé si se ha enviado de caca con esa gente que devuelve para los estados, pero este hombre es bastante sencillo, hombre. Si se ha enviado de caca es por la sencillez de él. Él es bachiller, este campesino. Hay gente que no es maduro en política, pero yo lo conozco bien, es bastante formal este hombre, fíjate. Está bueno, está bueno. Nosotros necesitamos esa gente. A quien no queremos es a aquel matagalpino chiquito. Ya sabes quién es. A ese ahí no lo queremos. Almentado, escapado el nombre ahorita. Este cabrón de Maradiaga. Hermanito lindo, a ese hombre no lo llevé porque ese hombre solo mierda vino a hablar aquí a Costa Rica. Si querés poner este audio que lo oiga, pero ¿sabes a qué vino? Aquí a Costa Rica, mi hermano, vino a decir que Daniel era un hombre muy, muy, muy serio, muy formal y que se iba a sacar con elecciones. Que él la había encavado porque así es el ser humano. Así vino a decir a Costa Rica, en el parque de la Mercedes, ese Maradiaga es fichita y fichona y fichón del Frente Sandinista. Ese mentado Maradiaga. Ojalá esta voz la oiga. No es que... No es mi hermano que vos seas mi vocero, pero como yo no tengo la tecnología para llegar a la voz de él, yo si lo viera de frente le digo que vino a joder pues que vino aquí a Costa Rica. Buenas tardes. Ahí está, pues. El pueblo conoce, el pueblo es inteligente. No olvida. Entonces, si ustedes entran a la página de Facebook, a ver dónde que está eso, espérense. ¿A dónde está eso? Vamos a ver si está por aquí. Yo no sé si está por aquí, un momentito. No creo que lo haya bajado aquí esta página. Es que yo tengo la cuenta personal de Marlon Marchena y tengo la cuenta de Son Mártires. Entonces me voy a tener que cambiar a Son Mártires. Ok, vamos a cambiarnos a Son Mártir, a ver qué pasa. No sé qué irá a pasar si me cambio a Son Mártir. Vamos a ver. Ves qué jodido, me cambió todo. Hijo de puta. Pues no importa, voy a leer la noticia y después nos salimos de aquí y vuelvo a mi página privada otra vez. Bueno, aquí yo publiqué lo que el chino Enoch escribió. Quiero leérselo. Dice aquí, un momentito. Y mire, que yo nunca he atacado a nadie. Dice el chino Enoch, refiriéndose a mí y pone mi foto. Este es un ciudadano. No sé. Yo creo que extraterrestre que defiende el somocismo. Yo defiendo el somocismo y él defiende el sandinismo. Fíjense cómo es el sandinista, dijo de puta. Él defiende el sandinismo criminal y me critica porque yo defiendo el somocismo, que era progreso económico. Y que todos los días, igual que Donari, Hassan, me atacan. O sea, que él es la víctima. Y es cuando él fue que empezó a atacar a Donaris, Álvaro Somoza, a Santiago Aburto. Y dice, unas cuatro plataformas que andan por ahí. Y dicen que Somoza era muy bueno. Pues sí, es la verdad. Yo, en lo personal, para mí lo mejor que he existido en Nicaragua son los Somoza. En lo personal, porque yo viví en ese tiempo. Y que dicen que Somoza era muy bueno. Óiganlo. Va a entrevistar a Álvaro Somoza, que de manera vulgar se viene refiriendo a mí
desde hace días. Álvaro Somoza, el hijo de Luis Somoza, que fue presidente de Nicaragua, ahora soy importante. Se ocupan de mí y creen que están en los 70, que los famosos mandaban en Estados Unidos. Se les olvidó que cuando Anastasio Somoza llegó a Estados Unidos en 1979, los Estados Unidos lo sacaron de aquí. Bueno, esto fue lo que escribió este chino Enoch, ¿verdad? Esto fue lo que escribió. Ay, Dios mío, la que no me haya salido. A ver. No, no me salí. Es que yo no entiendo mucho de esta babosada. Entonces, ahora, eso fue lo que publicó el chino Enoch. Entonces, un hueputa que vive en Costa Rica, que yo ni lo conozco, pero que él sabe que yo soy amigo de Don Ari Azam, somos amigos de lucha, somos hermanos de lucha. Entonces, el imbécil ese envió unos audios. Vamos a escuchar los audios. Y fíjense, yo no conozco a esa persona, ni al chino Enoch. Pues. Escuchemos lo que dice este Andrew Scott, un hueputa que ese es un sandinista infiltrado en Costa Rica. Con mucho respeto al grupo, ¿verdad? Unidad Democrática Nicaragüense. Estamos buscando una solución a la salida de esta dictadura criminal, narcotraficante, sandinista. Pero también nuestra unidad y nuestra búsqueda de una solución debe de ser con dignidad. Si a ustedes les parece que este parásito hijo de la cuarenta puta, y me van a disculpar la palabra, es amigo de ustedes, pues será su amigo, porque enemigo mío es. Enemigo mío es, y no les pido que suden calentura ajena ni que se vuelquen a mí en defensa, porque no necesito que nadie me defienda. Pero aquí se toma una decisión. O dejan de pasar información de tijo en la 40 mil puta viejo aquí, o yo me retiro, licenciado Danilo Martínez. ¿Ok? Porque este hijo de la 3000 puta que ustedes miran ahí de frente es colaborador de Don Ari Hassan, el hijo de la 100 puta que me mandó a matar aquí a Costa Rica a mí. No voy a permitir acercamiento con criminales de lesa humanidad, hijo de la 100 putas. Hijo de puta. Dice que me trata de hijo de puta para arriba solo porque yo soy amigo de Don Ari. Y dice que Don Ari lo mandó a matar. Pues yo lo oigo vivo. Yo no creo que haya muerto. Entonces el tipo, ustedes saben, a mí me meten a grupos de WhatsApp. Pero bueno, yo no. Yo lo que hago en los grupos de WhatsApp, pues comparto el programa y comparto el evangelio todos los días. Pero yo no opino ni nada, porque yo sé que ahí se arman unos vergueos. Y yo no tengo tiempo, pues yo paso trabajando todo el día. Entonces este imbécil parece que está en el mismo grupo. Entonces está reclamando que me saquen. Porque yo soy un criminal, dice. Jamás en mi vida yo he tenido problemas con las autoridades. Entonces sigue la grabación. Hablan del chino Enoch, hablan de la Dora María Tey, hablan de Víctor Hugo Tinoco, hablan del Julano, hablan del Sutano, hablan del Perencejo. Ah, y están comiendo también de la mano con otros hijueputas, haciéndoles campaña, compartiendo su mierda. Y vienen, o explíquenme, ¿lo están trayendo para criticarle o lo están trayendo para abonarle hacia él? Hablan del chino Enoch, hablan de la Dora María Tey, hablan de Víctor Hugo Tinoco, hablan del Julano, hablan del Sutano. Ustedes ven lo que ocasionó que el chino Enoch pusiera mi foto y la sacara públicamente diciendo que yo lo ataco. Ya salieron los sandinistas paramilitares que viven en Costa Rica, no tardan en salir los que viven aquí en Estados Unidos, a putearme, a decirme que soy criminal, que es porque ataco al chino Enoch. Y no lo ataco al chino Enoch. Yo simplemente digo lo que, si él dice que Somoza era malo, bueno, yo le digo al chino Enoch, Somoza es bueno. Si el chino Enoch dice que yo no soy asesino, yo digo que es asesino. Todo aquel que pertenece al Frente Sandinista de Liberación Nacional es asesino.
asesinó para llegar al poder. Asesinó para mantenerse en el poder. Entonces, yo no estoy hablando de él. Yo estoy diciendo lo que él dice. Entonces, sigue, pues, este paramilitar sandinista que vive en Costa Rica. ¿Qué se ven? ¿Por qué? ¿Qué se va a encargar ese hijo de puta? Si el mero presidente de los Estados Unidos lo tiene ahí, ¿quién es este hijo de puta viejo basura para decir voy a deportar al fulano de tal? ¿Ah? ¿Cómo no busca cómo deportar al delincuente y sinvergüenza don Ari Hassan, su amigo, su uñimure, con el que sale ahí haciendo disque comentarios? Ahí Fútbol Frente le salió atacando al don Ari Hassan porque se están volando verga en Facebook y con Edwin Rodríguez. ¿Ah? Y viene Hassan porque se están volando verga en Facebook y leo atacando al don Ari Hassan porque se están volando disque comentarios. Ahí Fútbol Frente le salió a que comentarios. Ahí Fútbol Frente le salió atacando al Dios. Ahí Fútbol Frente le salió atacando al don Ari Hassan porque se están volando verga en Facebook. Y dice que Fulvio Fuente atacó a don Ari Hassan porque se están volando verga en Facebook. Si don Ari Hassan es un hombre que pasa ocupado. Tiene un trabajo que no es cualquiera el que lo tiene, don Ari Hassan, comando Delta Lima. Él tiene un trabajo, tiene una compañía, tiene una familia, tiene un programa que hacer. Ese señor no tiene tiempo para estar en Facebook volándole verga a Fulvio Fuentes, como dice este imbécil. Don Ari Hassan no duerme casi. Pero este imbécil, que no trabajan, que son mantenidos por organizaciones no gubernamentales, nos vuelan verga a nosotros. Vamos a escuchar, pues. Y con Edwin Rodríguez, ¿ah? Y viene el hijo de Putin y la agarra contra mí también, ¿ah? No, señores, yo estoy cansado de esto, yo renuncio, hermano, yo renuncio. Muchas gracias por la oportunidad, doctor Danilo. Pero no puedo converger yo con malditos criminales asesinos. Y lo digo asesinos criminales porque a mí mismo me mandaron a asesinar a estos dos hijos de la puta. Dice que yo lo mandé a asesinar a estos dos hijos de la puta. O sea, don Ari y yo lo mandamos a asesinar a ese hijo de puta. Si yo ni sé ni quién es ese hijo de puta. Dice que yo lo mandé a asesinar. Ay, Dios mío. Miren lo que provocó el chino en no. Ah, ya la reacción. Dice que yo quiero sacar al chino Enoch de Estados Unidos. Yo no he dicho que lo quiero sacar. El que lo dijo fue Álvaro Somoza. Yo no tengo el poder para decirle al gobierno de Estados Unidos, que es comunista. El gobierno de Estados Unidos en este momento es comunista, por eso le está dando la gran vida al chino Enoch. Yo sé que el chino Enoch va a estar ahí. Está protegido por el gobierno de Estados Unidos, que es comunista. Entonces este imbécil dice que yo quiero sacar al chino. No, yo no puedo sacarlo. Yo no puedo sacarlo, aunque quisiera. No puedo. Aquí se respeta las leyes. Y si el gobierno de Estados Unidos lo trajo, hay que respetarlo. Pues. Hay que seguir usando mis impuestos para mantener al chino. No. Así que ya saben, pues, entren a la página de Son Mártires. Ahí está mi foto, pues. Ya anda entre todos los paramilitares sandinistas. Yo, Marlo Marchena, estoy atacando al chino de Enoch. Yo no lo ataco al chino de Enoch. Yo simplemente digo, cuando a mí me mandan algo, oye, ¿qué dice este hijo de puta? Y yo digo, este hijo de puta o es antisandinista, anti Ortega, o es antisomocista. Yo no oigo que le huela verga a Ortega, le huela verga a Álvaro Somoza, y Álvaro Somoza no quiere nada más que sacar a Ortega. Entonces, si este hombre de verdad fuera opositor y quisiera sacar a Ortega, bueno, se une a nosotros, él con su ideología, y dice, señores, aquí estoy yo para sacar a Ortega, no que nos vuela verga. Pero así es, pues, en la lucha esta todo se encuentra uno en el camino, ¿verdad? Mario José, este no es mi nombre. Ah, sí, ya lo leí. Ok, muchas gracias, pues, Mario José, muy inteligente. Elías, muchas gracias, dice. Muchas gracias a usted, hermano, por escuchar. Jairo, bendiciones, don Marlon Marchena. Nicaragua será libre en el nombre de Dios. Quique Herrera. No, y eso es verdad. Este Andrew Scott, el otro día se ve,
Enrique Quiñones mandó una foto de él donde está vestido de mujer. Él tiene problemas mentales. Este muchacho está enfermo mentalmente. Yo no le hago caso. Yo nada más quiero compartir con ustedes para que ustedes vean lo que causa el maldito Chino Enoch. Saca mi foto, escribe que yo lo ataco, entonces ya están saliendo las lacras a atacarme. Pero ese muchacho tiene problemas mentales. Creo, según leí el otro día, que alguien le quitó a la mujer. Bueno, y pues si él es un homosexual, ¿cómo se le llama? Un travesti. Pues entonces la mujer se tiene que ir con un hombre. A la mujer le gusta un hombre, no le gusta un travesti. Yo creo, pues. Entonces quedó más loco. Dice que yo soy asesino. Quique, si Nicaragua cambiara de política, ¿regresaría, Marlon? Sí, yo regreso a mi país. Es más, ya estoy casi en edad de retiro. Pero eso sí, no tiene que haber un maldito sandinista. Y cuando me refiero a sandinista, me refiero a la clase política que ha traicionado al pueblo, que ha asesinado, que ha robado. Tienen que estar todos presos, hijos de puta. No pueden estar armados. Cecilia Ramos, se ríe. Muchas gracias, Cecilia, por reírse. Me gusta que se rían. La madrina Andrea Lanusa se reía mucho. Yo la hacía reír. Yo no sé por qué, pues, porque la hacía reír. Virginia Aguirre, qué horror. Peor que una mercadera del Oriental. No, si ese muchacho está enfermo de la mente. Ese muchacho está tostado. No sabe si es mujer, no sabe si es hombre. Mientras él piensa si es mujer o hombre, se va a prostituir, dicen. Se va a prostituir. Ya lo dijo Salvador Poveda, lo dijo. Que se prostituye ahí en las calles, en la zona rosa de Costa Rica. No hay que hacerle caso a estos pendejos. Ok, entonces terminamos pues con estas palabras. Vamos a terminar con estas palabras, pues. Vamos a terminar con estas palabras. La dictadura narcotraficante, criminal, sandinista, está acabada, terminada. Ni los mismos sandinistas quieren al maldito Daniel Ortega. Dice el Chino Enoch, que está aquí. Esto es lindo vivir aquí, dice. A mí me decían que Estados Unidos era el monstruo. No, dice así. Aquí, dice el Chino Enoch, todos los programas sociales que yo estoy recibiendo, ningún país comunista los tiene. Estados Unidos es una belleza. Estados Unidos es una belleza. Aquí no te dejan morir de hambre. No te dejan morir. Va a un hospital uno va al hospital, te atienden, te salvan la vida, te mandan a tu casa y ahí te mandan tu recibo después, tu cobro. No tengo dinero, bueno, pagar algo pues mensual, pagar $20, $30, depende. Aquí no, una belleza, vivir en Estados Unidos es una belleza, es una belleza. Entonces el comunista que no conoce Estados Unidos y lo llega a conocer se queda asustado. Vivió engañado toda la vida. Así que Estados Unidos, digo, los sandinistas están acabados. Pronto van a terminar esos malditos, muy pronto. Pasen buenas noches, pues nos vemos mañana, 7 de la noche, hora de Nicaragua. Dios los bendiga, pues hermano, Dios los bendiga. Cuídense. En Nicaragua, mi gente vive en el terror, en una patria que se ha perdido en el horror. En esta tierra donde brillaba el amor, pues solo queda un sentimiento de dolor. En mi país no hay justicia ni moral, mi pobre gente es la que sufre la maldad de un dictador que traicionó los ideales de todo un pueblo y de sus héroes y mártires. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo llegarás para hacer brillar tu luz en medio de la oscuridad? ¿Hasta cuándo, Señor, llegará ese nuevo día en que el pueblo pueda ver la justicia de tu mano, de tu mano?
manipula la verdad. En nuestra patria se encadena la libertad. El odio entre nosotros es promovido en nombre de la paz. Te matan y golpean por defender tu dignidad. En mi país, todo el que sube a gobernar compra conciencias para robar y asesinar. Mi gente pobre está cansada de luchar por un mañana que sigue y sigue sin llegar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo llegarás para hacer brillar tu luz en medio de la oscuridad? ¿Hasta cuándo, Señor, llegará ese nuevo día en que el pueblo pueda ver la justicia de tu mano? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo llegarás para hacer brillar tu luz en medio de la oscuridad? ¿Hasta cuándo, Señor, llegará ese nuevo día en que el pueblo pueda ver la justicia de tu mano, de tu mano? Viva los estudiantes que son el futuro de mi nación.
la vida.